quiere dominar la pelota Independiente, largo, cambio de frente, se aviva y saca por aquel costado desde el sector Brancolencioni. El balón que fue para Flores, largo, hacia adelante buscándolo Miramontes, Miramontes y el toque va para Fantasía, le pega el arco. El remate apenas por arriba del horizontal era de el jugador Flores, ahí, saque de arco que favorece a Independiente. Me gusta el partido, este primer comienzo, Independiente intenta jugar por abajo y un error hace que el equipo quede mal parado. La pide, la espera Sánchez, se mueve Marino, la pelota para Marino, a la marca llega Costas, Marino para Cesano, el centro de Cesano que domina Russo, le queda Palaro y va a sacar el remate, prefirió tocarla para Sosa, Sosa para el arco, Sosa para el pegarle, el toque y el palo que dijo que no, se acaba de salvar el globo cuando el arquero iba para el otro lado. Muy buena jugada de Palaro, pinchándola atrás de la espalda del lateral derecho de Huracán. Centro, y por poco no fue el primero Independiente. Cuando vamos a llegar al primer cuarto de hora, los arqueros todavía bien, gracias. La única jugada clara que tuvo fue el coreano en la que rebota en el palo. Y mirá que se va ahora habilitado, se va habilitado, va, bien, engancha, sigue el toque. ¡Sánchez, gol! Coreano de Ignacio Sánchez. Independiente 1 en el primer cuarto de hora, Huracán 0. Sí, un error del defensor, un pelotazo, un error del defensor. Aprovecha el rápido Marino, que entre tres ve a Sánchez, le pone el pase y Sánchez tiene que definir. Lindo gol de Independiente, 1-0 el equipo coreano. Lo buscó y lo pudo encontrar por un error de Huracán. 1-0 el equipo coreano en 15 minutos del primer tiempo. Cuando la va a buscar Flores, el toque para Armani, la bocha larga y hacia adelante para que vaya a buscarla por allá, Lencioni saca desde el fondo Independiente. La pelota es despejada por Cosciarini, la va a buscar Sosa, antes viene llegando y le queda Russo, Russo con la pelota y el enganche, Sánchez abierto por aquel sector, allá va la pelota para él, a buscarla al punto del penal, llega Alfredo, viene el centro de Sánchez, pasado al segundo, la va a buscar y la bajó Marino, toquetea en el fondo y ahora un largo pelotazo para la corrida de Marino, allá va Marino por el medio, la pide Sánchez, Marino que va, sigue Marino, el enganche del Beto, nuevo enganche de Marino, otro enganche más y ahora sí el centro, cabezazo de Sosa, cerquita, muy cerca se fue el cabezazo, solo, solito y solo del balón Sosa, el balón apenas por el costado y saque de arco para el globo. El intratable Marino en 17 minutos está haciendo desastre la defensa de Huracán. Lindo pelotazo, encaró, tiró el centro y no pudo concretar de cabeza Sosa, sino era el segundo Independiente. Tiro libre que favorece a Huracán, quiere aprovechar la pelota detenida, va buscando en el área Independiente, viene el centro, cabezazo a las manos, cabezazo seguro de Fantasía, a las manos de Marcos Quintero que quiere meter un pelotazo para sacar la contra con el Beto Marino, ya picó Sánchez, prefirió para Russo y allá va Sánchez, el cambio de frente de Alfredo para Ignacio, allá va Sánchez con la pelota, enfrente a la marca sigue Sánchez, Sánchez que va a sacar el remate, Sánchez el toque, va para Abasolo. Era Russo quien remataba, el uno que se quedaba con el balón. Bueno, dos jugadas en dos minutos. Un centro de Miramontes para que cabecee Fantasía, que había tres más atrás sin marcar del equipo de Huracán, que atrapó muy bien Marco, y el contraataque termina en un remate de Russo. Ahí saque de manos para Independiente, lo va a hacer efectivo Guido Abasolo. La pide Palaro, también Cosciarini y también Russo. La pelota fue para Russo, dominó Alfredo. La metió larga para la corrida del Beto Marino. Va a salir Costas, va a cerrar, va a llegar y tocó para Maggi. La saca Maggi, pero la recupera Russo. Alfredo va para Marino, Marino para Russo, 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 Russo. ¡Gol! ¡Gol! De Alfredo Russo. Independiente 2, Huracán 0.
Linda pared entre Russo y Marino. Russo vivo, picante ahí, anticipó la jugada del rechazo del arquero. Pared de Russo con Marino. Marino le pone una bocha en el medio del área. Divino el 2-0 del equipo coreano cuando van 35 minutos del primer tiempo. Juega la pelota Anchával. Anchával para Marcos Quintero. 2-0 el equipo coreano. Ante un parado huracán. Importante victoria del club independiente hasta ahora. La va a buscar Marino, el toque para Russo. Por el medio le pide Sosa también, Ferroni, viene el centro para Sosa. No va a llegar Bolón, si va a llegar Sánchez. La pelota por línea de fondo, había falta de Sosa. Es tiro libre que favorece a Huracán de los Quirquinchos, que está cayendo ante Independiente por 2-0. Y yo te digo que va para Sosa, para el tercero habilitado, Bolón, Maggi, Lucas Maggi, que le pide a Chávez, le protesta a Chávez, Lucas Maggi que evita el tercero de Independiente, y yo le diría, ya siendo que va el primer tiempo, no le digo partido liquidado, pero le digo que a este ritmo de juego, Huracán se le va a hacer muy difícil llegar al gol. La descarga es para Abasolo, jugando hacia atrás para Cosciarini. Toca para Palaro, a presionar Fantasía, va para Russo. Habilitado, llega Marino por el medio, la pide Sánchez, viene Marino y el centro para Sosa. ¡Gol! ¡Gol! Sosa. Gol de Independiente. El Bolón Sosa, Independiente 3, Huracán 0. Bueno, lo veníamos diciendo. Linda jugada por el sector izquierdo. Lindo centro de la figura del partido para mí, el señor Marino. Y un verdadero golazo de Sosa que el Leyman lo cobró. Faltaba el video repite, el famoso video de la tecnología. Para nosotros fue gol, para el árbitro también. 3-0 gana el equipo coreano cuando van 41 minutos del primer tiempo. Y ahora sí, siendo que estamos todavía en el primer tiempo, usted no se animó, yo ya te lo digo. Partido liquidado. Yo te lo iba a decir, tenés que remontar un 3-0 en el segundo tiempo cuando ya está casi por terminar el primero. Es difícil. Si no cambia la cabeza Huracán, es difícil. Si no cambia la cabeza y no empieza a tratar de salir a buscar el juego. Lleva Ferroni. Ferroni para Cosciarini. Mal pase. Corta Miramontes. Miramontes se va con la pelota. Se va con la pelota Miramontes. Dispara el arco del señor Montechiari. Pelota afuera. Pelota al saque de arco, dice Leyman. Primera oportunidad de gol para el equipo de Huracán. Tras un error de pase de Ferroni. Corta Miramontes. Esto sigue 3-0. Ferroni para Cesano. Para Palaro. Palaro para Sánchez. Toca y toca Independiente. Sánchez se va. Transporta Sánchez. Muy buena jugada. Llega al área. Sánchez no sabe qué hacer. Corta Marino. Marino para afuera. Marino para el arco. ¡Marino! ¡Maggi! Lindo disparo de Marino cuando tenemos 8 minutos del segundo tiempo. Esto sigue 3-0. Linda jugada del equipo Independiente. Hay tiro de esquina para el equipo coreano. Cesano para Marino. Marino que pone el cuerpo. El árbitro dice que siga. Maldonado Chávez. Chávez, cambio de frente para Miramonte. ¿Cómo lo buscan a Miramonte? Se equivoca, va solo para Armani. ¡Gol! ¡Gol! De Huracán. En 20 minutos del segundo tiempo, el 9, Armani, dice que Huracán 1, Independiente 13. Linda, centro de Miramonte, que lo buscan constantemente a Miramonte. Tira el centro para Armani. Armani no hace más que definir. 3-1 gana el equipo coreano en 20 minutos. Anchával para Ferroni. Ferroni transporta para Abasolo. Abasolo abre con Payela. Payela le queda Urquiza. Urquiza para Miramonte. Mira Miramonte. Corta Ferroni.
Ferroni, ¿qué hiciste, Ferroni? ¡Ferroni! ¡Lo que te demoraste, Montechiari! ¿Qué era el segundo? ¡Con la soga al cuello! Y ahí nos equivocamos. Pero a la queda Marino, Marino para atrás. Para pararlo. El arquero Maggi que la saca y saca Chávez. Pero le queda Cantarini. Cantarini abre para que se vaya al saque de arco para Huracán. Qué linda jugada que había hecho Marino. La figura del partido de Marino.